Bien, en esta parte del videotutorial vamos a ver las agrupaciones de bits. Evidentemente, con un sistema binario, si solamente disponemos de un bit, solamente podremos contestar a preguntas del tipo sí o no, verdadero o falso, representar un píxel blanco o negro, es decir, solamente podemos representar información de dos casos particulares. Necesitamos, por lo tanto, agrupar diferentes bits para conseguir representar informaciones que tengan más complejidad. Por ejemplo, si utilizamos 4 bits, el símbolo del bit es la B minúscula, eso se llama nightbit en inglés, y almacena una cifra decimal expresada en BCD, es decir, binario codificado en decimal. Utiliza, como vimos en la anterior parte del videotutorial, 4 bits para representar las combinaciones desde la 0 hasta la 9. O también podemos utilizar el hexadecimal, una cifra hexadecimal que estaría representada entre 0 y F. Bien, después la siguiente agrupación significativa son 8 bits. Esta es muy importante porque es la unidad estándar de almacenamiento de la memoria de un ordenador. Y es el byte. Para distinguirlo del bit, se representa con la B mayúscula. Ah, bien. Después tenemos la palabra, que se representa por una W, la inicial de la palabra en inglés, word, y son 16 bits, que es la longitud, por ejemplo, de los registros internos de los primeros microprocesadores. Después tenemos los 24 bits, que son, por ejemplo, los utilizados para representar un color el color de un píxel en una pantalla gráfica. Acordaros que necesitábamos 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde y 8 bits para el azul, que son los tres colores primarios. Después tenemos la doble palabra, DW, que son 32 bits. Por ejemplo, es el espacio de direccionamiento del microprocesador 80386. Bueno, ¿qué significa eso de espacio de direccionamiento? Bien, eso es la cantidad de posiciones que tenemos en una memoria, que podemos direccionar de una memoria. ¿Cómo averiguamos el número de posiciones que podemos direccionar? Vale, pues vamos a poner un ejemplo. Si tenemos tres posiciones binarias, pues tenemos todas las combinaciones disponibles entre el 0, 0, 0 y el 1, 1, 1. ¿Cuántas combinaciones nos dan? Bien, pues si empezamos por la primera posición, vemos que tenemos dos posibles soluciones. O la primera posición es un 0, o la segunda posición, o la primera posición es un 1. Tenemos dos posibilidades. Bien, esas dos posibilidades se multiplican otra vez por 2 cuando agregamos otra cifra. ¿Por qué? Ya tenemos cuatro posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos todas las combinaciones de 2 bits: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Bien, cuando tenemos y agregamos la tercera, pues tendremos otra vez multiplicadas las combinaciones por 2. Tendríamos 8 posibilidades. ¿Por qué? Porque sería añadir a las combinaciones que hemos visto antes un 0 como cifra más significativa, o a las mismas combinaciones que teníamos antes, agregarles un 1. Es decir, que cada vez que agregamos un bit, multiplicamos por 2. Entonces, ¿esta operación cómo se podría realizar de forma genérica? Pues bueno, si tenemos n bits, ¿qué tendríamos? Pues vale, tendríamos 2 elevado a n. Hay que multiplicar n veces el 2, posiciones o combinaciones. Es decir, que podríamos direccionar 2 elevado a n casillas. ¿De acuerdo? Bien. Hay algunas potencias de 2 bastante significativas, como vamos a ver a continuación. Lo que sí que hay que recordar es un 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 es el equivalente a 1024.
Y ese 1024 es lo que en informática se denomina un KB. Es decir, un KByte o un KBit informático, que hay que distinguirlo de un K tradicional, que correspondería a 1000. Es decir, que cuando estamos hablando de kilos informáticos, estamos hablando de un pelín más que cuando hablamos de kilos gramos, por ejemplo, en el sistema métrico. Bien, acordaros que es muy importante el asociar 2 elevado a 10 con 1024. Los primeros pesos del sistema binario también conviene aprendérselos. Es relativamente sencillo. Los voy a poner aquí en la lista. Serían 2, sería 4 cuando tenemos 2 bits, 8 cuando tenemos 3, 16, que es el doble, 32, 64, 128, 256, 512 y llegamos a 1024, que lo podemos representar ya como un K informático. Bien, a partir de ahí, pues tendríamos otra vez repetida la secuencia, 2K, ta, 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 hasta llegar a el 1 mega, que correspondería a 1024 veces 1024. Bien. Vamos a seguir. Ya hemos explicado lo del key bit, es decir, que es un K bit informático. Después tenemos la página, que correspondería a 256 bytes, o sea, 2K bit, bit. El K bit byte, que se correspondería a 1024 bytes, no bits, sino bytes, que como veis ahí en la presentación es 2 elevado a 10b. Después tenemos el segmento, que es por ejemplo, era la memoria principal de la mayoría de los ordenadores anteriores a la época del PC, y sería correspondería con los 64 kilobytes. Después tenemos el megabyte, el gigabyte informático, que es 2 elevado a 30. El terabyte informático, que serían 2 elevado a 40, el pentabyte informático 2 elevado a 50 y el exabyte informático 2 elevado a 60. Aunque parezcan cantidades muy grandes, como veis a la derecha, por ejemplo, Google ya procesa, y eso habrá aumentado en la actualidad, unos 20 pentabytes informáticos por día. Y Facebook, por ejemplo, almacena 1,5 pentabytes informáticos de imágenes. Bien, una de las agrupaciones más importantes de bits es lo que se conoce como el código ASCII o American Standard Code of Information, intercambio. Es decir, es un código creado en América que utiliza 7 bits para representar no solamente los números, sino todos los caracteres, letras mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación, utilizados en la escritura normal de un texto. Bien, el ASCII de 7 bits, como ves, se divide en diferentes zonas. Por ejemplo, los dos primeros bits, si están a cero, correspondería a un carácter de control. Es decir, no es un carácter imprimible, es un carácter que sí significa, implica un control sobre la máquina. Hay que darse cuenta que este código apareció con los teletipos, una especie de impresoras, y entonces pues hay muchos códigos de control, por ejemplo, retorno de carro, avance de línea, tabulación, y todo ese tipo de códigos no son caracteres en sí, sino que son formas de controlar el teletipo o el terminal. Bien, después tenemos 16 caracteres, que incluyen signos de puntuación como el espacio, los paréntesis, suma, barra inclinada, símbolo de dólar, tanto por ciento, etcétera. Después tenemos los 10 números, que empiezan en el 30 en esa decimal y van avanzando consecutivamente. Por ejemplo, el 35 en esa decimal correspondería al número 5.
así sucesivamente. Después volvemos a tener un grupo de 6 caracteres. Menor que, mayor que, igual, interrogación. Después tenemos el carácter arroba, que se utiliza en los correos electrónicos. Y después siguen 26 letras mayúsculas. Empiezan primero las letras mayúsculas, desde la A hasta la Z, y después continúan en las minúsculas. Y intercalados, pues hay una serie de caracteres como el acento circunflejo, la barra inclinada inferior, etcétera. Como veis, con todos estos símbolos se puede realizar un texto normal. Hay que fijarse que hay en español hay ciertas letras que no aparecen en este ACI de 7 bits. Por lo tanto, hay ciertos países que necesitan unos caracteres auxiliares, por ejemplo la ñ, en el caso español, y por lo tanto se amplía la tabla, como veremos después, a 8 bits, incluyendo otros 128 símbolos. Aquí tenéis representado de forma más gráfica lo que hemos comentado, las diferentes zonas. Veis destacado en gris los caracteres de control. Después tenéis en naranja los caracteres numéricos, desde el 0 hasta el 9. En verde claro las letras mayúsculas, en azul claro las letras minúsculas. Y así se puede representar o se puede ver de un vistazo todos los códigos. Por ejemplo, aquí tenéis en la presentación un ejemplo, la W mayúscula, para ver a qué número hexadecimal corresponde. Hay que hacer la antecesión entre la fila, que es la 5X, con la columna, que es el 7, por lo tanto estamos ante el código hexadecimal 57, que como veis, pues en binario sería el 1010111, y así todos los demás códigos. Después tenemos la extensión. Aquí os he representado la tabla 850, que es la que se utiliza normalmente en España. Aquí tenéis, por ejemplo, las dos letras ñ, minúscula y mayúscula, que utilizamos en algunas palabras en español. Y tenéis toda una serie de símbolos, por ejemplo, para hacer cuadrados, bloques de diferente densidad, para hacer recuadros dobles, etc. Y, por último, aquí tenéis representado una pequeña zona del código Unicode. El código Unicode de 16 bits lo que hace es ampliar, en lugar de utilizar los 8 bits para la tabla ACI normal y ampliada, utiliza 16 bits y con eso nos proporciona una libertad para disponer de un montón de símbolos. Aquí, por ejemplo, tenéis representados símbolos para el juego del ajedrez o símbolos musicales, números rodeados de un círculo, para representar cartas del póker americano, etc. Es decir, que nos da más libertad para poder utilizar símbolos de todo tipo, hasta incluso de idiomas como el árabe o el chino, que utilizan más símbolos que los idiomas europeos. Bien, y con esto hemos terminado esta presentación y este tema dedicado a los sistemas de numeración.